Buenos días, chicas. Bienvenidas un día más a mi canal. Es que me encanta levantarme y ver el árbol de Navidad. Hola, chicas. Buenos días. Bienvenidas un día más a mi canal. Quien no me conoce, mi nombre es Elena. Estoy un poco resfriada. Si escucháis mi tos o como que respiro un poco más difícil en el video, que sabéis por qué. Hace 2-3 días que no me encuentro muy bien, pero ya empiezo a estar mejor. Vengo de preparar mi cafecito, es el primer café y a mí me encanta. Para mí es el mejor momento del día, tomarme el cafecito tranquilamente, mirar mi arbolito de Navidad y mirar un poco la tele, porque ya después voy a tener un día muy productivo hoy. Quiero hacer una limpieza profunda de mi comedor, quiero acabarlo hoy. Tengo bastante cosas que hacer, de lavar los cristales, de mover un poco el sofá. Al igual me va a costar mover el sofá, no sé si lo voy a mover porque estoy un poco resfriada y no me encuentro muy muy bien. Me estoy cansando muy rápido, respiro muy difícil, pero voy a ver si puedo moverlo. Tengo el salón, tengo un desastre. Ahora no se ve mucho, pero mira, es que necesito limpiar bien, bien y arreglar es el sofá. Tengo de quitar todo, tengo de poner la aspiradora y tengo una espuma de Mercadona que limpia muy bien, que saca el olor, saca todo, las manchitas. Voy a hacer eso. Las mantas son lavadas de hace 2 días, así que son limpias. Necesito quitar las cortinas, necesito limpiar los ventanales porque son muy, 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 muy sucios. Necesito arreglar aquí todo eso. Miráis, aquí tengo un desastre. Tengo todo tirado. Todo el rato cuando cojo algo, ya lo tiro aquí, lo tiro y se acumula, cada día se acumula más y más y más. Aquí también y nada. Ah, es que veis que hice el árbol de Navidad. El problema es que este año tenemos gatita y no sabía cómo reacciona con el árbol de Navidad. Sabéis que los gatos son así. Y digo, vamos a hacer uno pequeñito para ver cómo reacciona. Y si Chloe reacciona bien, el año que viene vamos a hacer grande. Me gustaría guardar el árbol de Navidad. No sé, vamos a ver si lo vamos a poner en la tierra o si lo saco en el balcón para ver cuánto aguanto. Si no aguanta, vamos a buscar a alguien que tiene jardín y lo vamos a plantar en un jardín. Así que, chicas, es que me toca lavar estos cristales también. Y nada, y más, este rinconcito aquí, no sé, quería... Ah, sí, que tengo un juego de luces pequeñito que puedo ponerlo aquí. Sí, va a ser muy bonito. Mi peritita. Hola, mamá. ¿Cómo estás? Mi guapa. Mi guapa. ¿Sabes que hoy te toca bañar, no? Te voy a bañar, mamá, hoy. Esperáis que le digo la palabra mágica en rumano. Vais a ver. Astăzi facem băiță? Sí? Facem băiță? Hacemos băiță? No quieres, mama? Ay, no! Miráis cómo se va, le da miedo. Es que cuando escucha la palabra băiță, para ella es... Uf, se asusta muy rápido y se va en la habitación. Mañana vamos a operar la Chloe, la gatita, porque la vamos a esterilizar. Porque ya la semana pasada he estado en celo y ha hecho un desastre en la casa. No he podido dormir. Más de una semana no he podido dormir. Y digo, ya, es que ella también no está bien, nosotros tampoco. Digo, la vamos a operar y ya está. Y así es pequeñita, se cura más rápido y nada. ¡Mamá! Mamá, hola mami. Ay, chuchulangalo, mamá. Mi guapa, mi flequito. Mira, mamá. ¿Facem băiță la fată? ¿Hoy? ¿Hacemos băiță? Sí, ¿no quieres? ¿Dónde vas? Miráis cómo se va, tiene mucho miedo. Va con mamá, ven. Ven, anda, ven con mamá.
mami, hueles mal, tenemos que lavarte, ¿vale? Y así vas a oler a perfume, vamos a peinar la niña. Debe estar muy, muy guapa, mamá, ¿sí? Voy a empezar con guardar todo. Así. Voy a estar así, esta caja. Esta es la batería de la cámara. Vale. Vamos a guardar la manta. Esta la voy a meter aquí debajo. Muy bien. Así. Voy a quitar las mantas. Chicas, las mantas son limpias. Lo he lavado hace 2 días. Así que huele bien. Las tengo solo de sacudir un poco fuera. Vamos a guardar también las almohadas, también son limpias. ¿Qué estoy buscando? Tengo un accesorio. Tengo un accesorio para el sofá y no sé dónde está. Lo voy a buscar para ver si lo encuentro. Pero no sé, la verdad es que no sé dónde está. No creo. Ah, mira, está aquí. ¡Qué suerte tengo! ¡Ay, miráis la princesa de la casa! ¡Ay, ven aquí, mamá! ¡Dame un besito! Es que le da miedo la aspiradora. Vale, chicas. Voy a enchufar la aspiradora y os voy a poner la cámara rápida. Mamá, ¿estás mirando a la mamá cómo hace limpieza? Sí, mami. Chicas, ya he acabado de aspirar el sofá. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a coger la espuma que tengo de Mercadona. Miráis, esta espuma es especial para sofá y todo. Es una espuma seca. Es que respeta los colores, pone. Y nada, limpia. En seco la suciedad de toda clase de tejidos naturales o sintéticos. Así que la verdad, yo creo que está bastante bien. Yo cuando tengo manchitas, por ejemplo, en el dormitorio tenía manchas en las alfombritas. Y con esta espuma sale perfectamente. La pongo y la dejo que acciona 5 minutos. Y después con un trapito húmedo, quito todo. Vais a ver. Empiezo.
por todos los lados. Tengo agua y con un trapo voy a empezar a quitar la espuma. Es que me he cansado. La voy a dejar así para que seca un poco con la calefacción de... porque hace bastante calor. Vamos a seguir con la mesita. Voy a recoger todo. Voy a tirar que tengo que tirar. Voy a limpiar por aquí también el mármol, porque creo seguro que está bastante sucio. Ay, miráis, la verdad es que siempre la limpio por aquí, pero igual se ensucia muy rápido. Miráis, chicas, aquí también. Voy a cambiar el papel y voy a darle una vez más. Es que está seco ya el sofá. Es que seca muy rápido esta espuma. Me encanta. Voy a mover un poco la mesita y voy a mover el sofá porque... como ya muevo casi todo hoy, prefiero mover el sofá también. Al igual me va a costar un poco porque pesa muchísimo, pero ya poco a poco ya está. Voy a guardar eso y voy a mover la mesita.
chicas, he acabado de limpiar. Ya sé, está seco, sí, está seco. Voy a mover en su sitio el sofá. Aquí no sé, hay una manchita. Después voy a mover el sofá en su sitio y voy a seguir con la limpieza. Pero antes que todo, después que poner el sofá, voy a prepararme un cafecito caliente. ¡Chloe, mamá! ¡La como! ¡Te como entera! Vamos a mover el sofá. Voy a limpiar aquí para poner la mesita porque no tengo sitio para dejar las cosas así. Y tengo de limpiar, arreglar.
Quería comentarles que al final no voy a lavar hoy las cortinas porque son un desastre. Miráis cómo están. Son rotas, pero muy rotas por la culpa de Chloe. Si encuentro algo que me gusta estos días, es que estoy pensando en algo, las vamos a cambiar. Si no, las voy a dejar. Es que no son sucias. No hace mucho tiempo de cuando lo he lavado. El problema es que son muy feas porque son muy rotas. Son destrozadas ya. Así que voy a lavar los ventanales, los voy a limpiar bien y ya está. Your time.